Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de mi primer juego en Unity. Amigos, pues en el video anterior ya vimos cómo preparar nuestro Unity para poder importar nuestro juego en una versión web. No se preocupen, si ustedes lo que están esperando es la versión de Android, es la que sigue. Así es que todos tranquilos. Bueno, amigos, pues ya dejamos todo preparado en el video anterior. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vayan a ver, donde descargamos nuestro archivo o módulo de WebGL. Ahora, algo muy importante que tienen que hacer ustedes antes de empezar a importar el juego. Bueno, si se dan cuenta, dentro del módulo que nosotros acabamos de seleccionar, nos aparece un iconito de Unity. Bueno, si no les aparece este iconito de Unity en esta versión, la versión 2020.1.11, bueno, pues puede ser que tengan que realizar alguna otra cosa, pero no creo que sea tan difícil. Dentro de esta versión, si en su WebGL no les aparece este iconito y les aparece en alguna otra plataforma de aquí, bueno, pues lo único que tienen que hacer es seleccionar la plataforma en la que quieren y dar clic al botón de Switch Platform. Si se dan cuenta, donde dice Build and Run, me aparece desactivado o deshabilitado. ¿Por qué? Bueno, porque ahorita la plataforma a la que quiero yo ejecutar o exportar este juego es WebGL. También me aparecía aquí Switch Platform, como en esta parte, y lo único que hice fue darle clic ahí y automáticamente Unity, digamos que gestionó unos archivos, se tarda aproximadamente unos 30 segunditos y nos modifica para ponerlo aquí en WebGL. Así es que bueno, una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es simple y sencillamente configurar nuestro juego. Vamos a darle clic donde dice Player Settings y aquí en Player Settings nosotros vamos a configurar varias cosas, al igual que para web, bueno, que diga para escritorio, nosotros también podemos configurar para web. Si se dan cuenta, ya nos aparece aquí otra pestañita, que en este caso es la pestañita de WebGL. Y bueno, lo único que vamos a hacer es modificar el tamaño. El tamaño me parece que era de 640 por 320. Déjenme revisar si estoy correcto. Vamos aquí a Background. 640 por 360. Ok, nuestro juego es 640 por 360. Entonces vamos a darle esa resolución, obviamente para que no se vea mal nada más, y todo lo demás lo vamos a dejar igual. Vamos a dejar aquí WebGL Template, vamos a dejar la que tienen defecto. Les repito, ya si ustedes quieren hacer algo más profesional o distribuir este juego, bueno, yo sí les recomendaría que se dieran un clavado en todas estas configuraciones. Podemos modificar el icono no es aplicable para esta plataforma, aquí mismo nos lo dice, ya viene el nombre de la compañía, viene el nombre del producto, viene la versión, etcétera, y el icono por defecto que nosotros agregamos en uno de los videos anteriores. Y bueno, como les comenté, podemos modificar muchas de las propiedades del juego, pero en este caso lo único que nos interesa es la resolución, así es que todo lo demás lo voy a dejar tal cual y está. Vamos a cerrar el juego. Y ahora sí vamos a dar clic donde dice Build and Run. Ahora, si se dan cuenta, me solicita otra carpeta. Bueno, pues igual en el escritorio le voy a crear otra carpeta. En este caso le voy a poner Runner Web. Vamos a crear una carpeta que se llame Runner Web. Y dentro de esta carpeta es la que yo voy a seleccionar para que realice la ejecución. Una vez que yo realizo la ejecución de esto, bueno, pues ahora sí, si se dan cuenta, me dice Building, va a empezar a compilar nuestro proyecto y lo va a empezar a generar para que se pueda ejecutar en web. Ahora, esto sí va a tardar un poquito más, digamos que va a tardar aproximadamente unos 2 o 3 minutitos, depende de la capacidad de su computadora. Así es que en este caso lo que voy a hacer yo es simple y sencillamente poner, adelantar el video, ponerlo en velocidad rápida para que lo podamos ver, pues obviamente cómo se está haciendo rápido, y en cuanto quede el juego yo regreso con ustedes.
Bueno, amigos, pues justamente va terminando nuestro juego de compilar. Se dieron cuenta ahí cómo ha tardado un poquito. Bueno, aquí me mandó una ventanita de seguridad. Bien, como se pueden dar cuenta, me dice que está solicitando el Node.js. Pues obviamente un permiso. Yo le voy a dar que sí, no importa. Y automáticamente, si se dan cuenta, empieza a abrir una ventana. Acaba de abrir aquí una ventanita. Y en esta ventanita ya estamos dentro de un pues de un navegador web. Ahora lo que podemos hacer nosotros aquí pues es simple y sencillamente empezar a jugar. Si se dan cuenta, aquí tenemos nuestro juego. Bueno, pues tenemos ahí el juego tal cual, ¿no? Podemos nosotros hacerlo grande, podemos nosotros salir de pantalla completa y se va a ver bien. Ahora, en cuanto a la escalabilidad, esto se va a adaptar obviamente al tamaño de la pantalla. Ya nosotros tendríamos que modificarlo a través de lo que es el desarrollo web para que se pueda ver mejor, ¿ok? Vemos cómo funciona bastante bien nuestro juego. Ok. Bueno, hasta aquí no tenemos ningún problema. Vamos a dejarlo ahí que termine. Y algo que yo quería comentarles era lo siguiente. Vamos a cerrar, por ejemplo, aquí. Cerramos ya Unity, ya no lo necesitamos por ahorita. Y si recuerda, nosotros le dijimos que creara este juego en una carpeta que se llama Runner Web. Y dentro de esta carpeta nosotros vamos a encontrar lo que es el index. Ahora, este index no es simple y sencillamente lo ejecutamos y ya. No. Si yo ejecuto este index, si se dan cuenta, en realidad no nos va a cargar el juego. ¿Por qué no nos va a cargar el juego, Dani? Bueno, no nos va a cargar el juego porque este index nosotros deberíamos de montarlo dentro de un servidor web. ¿Ok? Ahora, la diferencia del servidor web es que nos va a permitir ejecutar este juego, y si yo simple y sencillamente ejecuto este index, bueno, no lo voy a poder ejecutar. El servidor web ya va a venir con todos los elementos, todos los plugins, todos los módulos esenciales para poder ejecutar el juego. Pero eso ya es otra cosa, así es que por lo pronto pudimos ejecutar nuestro juego en web, obviamente con ayuda de un servidor web. En este caso no vamos a hacer una prueba con un servidor porque no tiene que ver con el curso, pero ya vimos que se puede ejecutar bastante bien en web y cómo exportarlo sobre todo. Amigos, por ahora vamos a dejar hasta acá este video, espero que les haya gustado. Ya saben que si tienen alguna duda acerca de esto, no se preocupen, simple y sencillamente déjenla aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido. No olviden compartir este video, suscribirse, dejar su like y nos vemos en la próxima. Bye.